Qué producción chingona, no mames, güey, te la compro para mi nuevo canal de televisión. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Iván Estepanenco y este es su resumen semanal de periodistas de Guanajuato.com, del canal de televisión de periodistas de Guanajuato.com, desde La Vela, aquí en Guanajuato capital, y estoy con mi amigo Saturnino Hola, ¿cómo están? Jiménez. Me voy a aparecer Déjame, así como los no, Muppets. La Aquí producción, estoy. cambio de... Hombre, no Saludos. dejas ver aquí la Saludos, producción. Soy mi propio canal de televisión. Sí, Ya a huevo. Me sí. Muchos saludos estamos tengan en redes todos ustedes. sociales. Ya estamos aquí conectados. Déjeme, mientras tú das tu bienvenida gracias, a tu gracias. Página, Les déjame compartir. Saludamos con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Estamos en el corazón de México, en la capital del estado, en Guanajuato, la ciudad de las momias, eternas momias. Les saludamos con mucho gusto. Vamos a las redes sociales. Estamos en Facebook, Enlace Digital Bajío, Saturnino Jiménez, con Iván Estepanenco, periodistas de Guanajuato. Siempre analizando los acontecimientos más importantes. Venimos descansando de unas elecciones tremendas que fueron realmente batallas campales, sobre todo en la capital del estado, y que bueno, todavía nos están dando para analizar después del 2 de junio lo que está ocurriendo con la gente inconforme, con la gente que está desorientando al público. No se vale, me parece. Tenemos que ser más profesionales, y lo hago esta crítica con mucha responsabilidad. No podemos estar engañando a la gente a través de medios de comunicación diciendo que las elecciones se van a repetir. Eso jamás va a ocurrir, eso es falso, totalmente falso. Moreno no se deje engañar. No nos engañemos, carajo. No se deje engañar. No engañemos a la gente, no abusemos hay una ley, de la confianza. ¿No? Hay una ley Adelante, electoral, Estefán. Hay una ley electoral que dice que cuando la diferencia entre un candidato y otro, en este caso el primer lugar y el segundo lugar, la diferencia es muy pequeña, sí se pueden impugnar creo las menor votaciones, al 1%, menor, ¿no? Menor al 1%, sí. En el caso, por ejemplo, de Silao, que la diferencia está es, muy pegado ahí. Yo sabía de 283, pero me estabas corrigiendo, 470, son 400, más menos. Ajá. 470 votos, ahí sí se puede impugnar, y según las leyes, según las inconformidades, según las anomalías que hayan pasado, si son Muchas muy gracias, graves, señorita. Entonces pudieran ser factor de que se pudieran gracias. Hacer otra vez las elecciones. Muchas gracias. De que se pudieran hacer otra vez las elecciones. Pero ni en Silao, miren nada más lo que aquí estamos aquí en La Vela. Estamos en La Vela, miren nada qué cosa más tan más bonita, ¿eh? Vea usted, me ¿para qué le como voy a estar mentir? Como si estuviera en San Blas, en Guayabitos. Véalo usted con sus propios ojitos. Qué rico, ¿eh? No manches. Véalo usted con sus propios ojitos. ¿Cómo nos ha ido bien este viernes, este Panenco, eh? Muy bien. Qué bonito. Exclusivo. Ahorita vamos a los temas políticos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde de la venimos? Madre, de Barandilla, claro. De Barandilla, de la cárcel. Estuvimos en la cárcel toda la mañana, mi amigo Saturnino Jiménez y yo. No tuvimos el apoyo de la Guardia Nacional no para nos que rescató nos sacaran. La Guardia Nacional. No nos rescató. No nos grabaron tampoco. Tuvimos que salir solos. No, sí nos rescataron. Porque sí nos atendieron muy bien. El presidente municipal y la presidenta electa. Municipal. Ah, bueno, sí nos rescataron. Nos atendieron muy bien. Lo que pasa es que como todos los años, precisamente el secretario de Educación de Guanajuato, Samuel Ugalde, de Seguridad Pública, prepara para toda la prensa en vísperas o un poquito después o antes del Día de la Libertad de Expresión, siempre han reconocido la labor de la prensa aquí en Guanajuato y nos hacen un desayuno, siempre nos han de hecho un desayuno ahí en Barandilla. Sí, sí, sí. Y además es el desayuno, no crea que usted que es un desayuno especial para la prensa, no. Nos desayunamos exactamente lo que desayunan los presos o los lo que internos, los claro, internos, los detenidos, de los que están preventiva. Detenidos en ese momento, Ajá. de manera preventiva, sí. porque es una clase, es una cárcel es preventiva, una barandilla, es barandilla. Es policía preventiva. Sí, sí, sí. Y entonces, claro que ahí los guardan mientras los llevan al MP o mientras los ven juez. Sanción administrativa y se van. Y pagan sus multas. Y entonces les dan de desayunar a los que están de desayunar. Hay comida y cena también. Y son unos desayunos excelentes. Rico, a mí me encanta la pancita de ellos. Sí, hacen un menudo. Los domingos. Qué parece. Rico. Parece ser que es entre sábado y sábado en los domingos, domingo. ¿Verdad? Sí. Para todos los que caen el sábado, bien crudotes, porque la mayoría de los que caen los sábados es por la peda. Es porque nosotros, andan en la peda. Nosotros caímos hoy. Nosotros por caímos ahí de las hoy. 10 viernes, de la mañana. Viernes. Por ahí de las 10 de la mañana, más o menos, 10 y media, 10 y más media, o menos. Sí, 10 y media. Caímos ahí para el desayuno. Y entonces, pues llegaron muchos de los compañeros.
de los que trabajamos, no de los reporteros y periodistas de partido político. Así es. No, así porque es, si sí, usted sí, va sí. a preguntar si fueron los del 8, no fueron los del 8, ellos son la prensa de Morena. Son morenos, así es. Ella es la prensa de Morena, sí. Y entonces ellos no fueron requeridos. Y estuvimos toda la mayoría de la prensa, inclusive prensa de León, de Irapuato, estuvieron ahí los compañeros en este desayuno y nos fue maravilloso. Muy fue rico. Riquísimo. Muy rico, muy rico. Unas enchiladas, pues ¿qué le podrían llamar? Ya enchiladas suizas, ¿no? Sí. Aunque dicen los suizos verdes. Que allá no hay... No, enchiladas verdes, sí. Más bien. Enchiladas verdes con su quesito, su qué cremita. Rico, qué rico. Una hierba, llevaba una hierba es que yo no supe cilantro. Que era. No era cilantro, porque además el cilantro está muy caro ahí. Oh, sí, ahora, sí, era otra no, cosa. Era otra, como hojas un grandes. Un complementito ahí muy rico. Qué rico, riquísimo. Para voy a preguntar, sazón, ¿no? Voy para a preguntar qué es, porque realmente le da un sabor especial, un sabor riquísimo. Y la verdad de las cosas, bueno, pues vale la pena. Hoy no pude compartir en medios, hoy no pude compartir en grupos, así que pues, si usted quiere compartir en los grupos, compártale, porque me van a reclamar, me van a estar diciendo de cosas, no pude compartir, pero mire, ya está por aquí mi querido Martín Ortega, ya mi se querido Martincillo. Martincillo ya está conectado, claro. Le mandamos un saludo a Martín Ortega, Cristian Hernández, saludos, mi querido amigo, Nidia, mi hermanita, ese pasote, a huevo, ya el sí pasote, sabe. Cabrón, era el pasote, hermanita. Ese pasote riquísimo, el pasote, no, qué rico, que le da unas. Maggie Chondier, hoy es tu día, mi querida Maggie. Hoy está es el día. Voy a compartir, la, comparte, por favor. Voy compartiendo en este momento. Es tuyo el programa. Hoy es el día del donador de sangre. Hoy es el día de los sangrientos. Un saludo, un abrazo Maggie Chondier, ya tenía mucho tiempo que no se conectaba con nosotros en vivo, porque por el trabajo que tiene, hay que donar sangre, el día de hoy hay que donar sangre, es el día de Maggie Chondier, ella se dedica no a donar sangre, sino a recibir toda la que usted dona. Mira, qué rico, Ay, mira, qué rico, muchísimas gracias, mira nada más, parece que estoy en la playa. Ahí a la cámara. Parece que estoy en la playa. Deja bajar la cámara porque si no, no veo qué estamos haciendo. Estamos haciendo pendejadas. Ahí estamos, mira, ya nos vemos. Estamos en la vela. Estamos en la vela de la capital del estado. Qué rico, cabrón. Salud a todos, ¿eh? Estamos bien y de buenas. Estamos de buen humor. Me di cuenta que me estaba yo muriendo de sed. Pues estamos en el desayuno. Traía el gañote seco. En el desayuno que nos organiza Samuel Ugalde, secretario de Seguridad Pública. Saludos a Vero, a Teresita, con mucho respeto, con mucho cariño. Estuvieron a toda de la visita gente también ahí de para Seguridad el reconocimiento, Pública. El reconocimiento de la prensa. Pues nos estuvo acompañando ahí el alcalde, Alejandro Navarro. Claro. La presidenta electa, Samantha Smith. Sí. Mariel, también la regidora Mariel. Y la contadora. Estuvo, la contadora, hermosa contadora. Adriana. Muy bien, no, Adriana. Sí, Adriana, ¿no? Híjole, yo la conozco como la contadora. Ahorita me recuerdo el nombre de la contadora. Pues mira qué bonito detalle y sobre todo la convivencia y que nuestra presidenta municipal desde este momento esté atendiendo a medios de comunicación. Eso habla muy bien de ella, me parece. De esa gran mujer que un es gran Samantha detalle, Smith, un gran detalle. Una gran persona y siempre será nos una ha gran tratado muy bien, ¿no? Siempre ha tenido una deferencia muy buena para la gente de la prensa, siempre ha sido muy respetuosa y obviamente, bueno, pues hoy que es la presidenta electa, pues ha tenido una grata actitud, una buena atención. Y la verdad de las cosas es que nos la pasamos muy bien. Déjame mover un poco aquí porque como que te ves atrás. Ahí está bien, ¿verdad? ¿De sonido cómo estamos, mis Hola. Queridos amigos? Sí, estamos bien. ¿De Hola. Audio cómo estamos? Bueno, probando. Uno, dos, tres. Estamos muy bien. Estamos bien. Es que traemos una tecnología muy alta, sí. Inclusive tenemos tanta tecnología que podríamos nosotros ser creación de la inteligencia artificial. Claro, si pudiéramos no ser nosotros. Somos unos hologramas. Mira nada más qué nivel traemos. Con alta inteligencia. Nosotros estamos ahorita en barandilla todavía. Ahí estamos. Y lo que está aquí en la vela son los hologramas. Efectivamente, porque estamos todo en barandilla. Se puede hacer hoy con la inteligencia artificial. Es correcto. ¿Eh? Es correcto. Todo se puede hacer. Pónganse ustedes no a dudar. No se crea usted todo lo que ve. Como le dije en algún momento, usted única y exclusivamente crea a la gente que conoce, claro. A la gente que pueda ubicar,
a la gente que le pueda usted reclamar algo en lo que nos equivoquemos. No nos pueden reclamar a nosotros lo que pasó en las elecciones, porque nosotros ya se lo habíamos dicho desde el año pasado, que no había manera de que Morena ganara aquí en Guanajuato. Había la posibilidad, muy buena posibilidad, de que Medrano hiciera muy buen papel. Lo hizo, hizo muy buen papel, pero no le iba a alcanzar para ganar. La diferencia entre el primero y el segundo lugar, el primer lugar es Samantha, el segundo lugar es Medrano con Morena, es de casi 11,000 votos. Sí, es una cantidad impresionante. Es una cantidad muy grande para el número de votos que se... No alcanzaba. 47,000 votos, si no me equivoco, 47 o 49,000 votos. ¿Quién sabe quién te está saludando? Yo saludé por ti. Vientos. No, a todo mundo hay que saludar, tenemos que ser decentes. Mucha gente nos saluda, hay que saludar, porque además estamos en el paso, en la entrada de Guanajuato. Déjeme, haz un paneo. Ya conoce usted, pero vamos a hacer un paneo. Exactamente, el estilo. Bien, aquí viene usted. Mire. ¿Mire usted? ¿Mire? ¿Qué le parece? Dios, familia. Sí, nos saludan todos. Aquí estamos, mire, atrás del Teatro Juárez. Estamos precisamente aquí en la vela. En la desembocadura de un túnel. Deténme esta madre para darle la vuelta. El cable, chingado. Un paneo 360, se está aventando este cabrón. Un paneo 1500. Ahí está la gente, salen del túnel, mire qué bonito. 4D, cabrón. 4D, exactamente. No 4K, 4D. 4D, 360, 4D, va llegando la gente. Está llegando. Un chingo de gente. Qué bonito. Está bonito. Y todavía no llega el Estamos Festival aquí, Pride, ¿eh? Todavía no lleva el Pride, semana, exactamente. Cabrón. Íbamos a transmitir del Bar Luna. Porque para promover precisamente el Festival Pride. ¿Qué es eso? Del 20 al 23. ¿Qué es? Es la fiesta máxima bueno, es que a veces el cable falla. El muchacho se puso nervioso cuando me dice que es de Festival Pride. Descripción. Descripción, a ver, hazla, por favor. Porque vamos a pasar del Bar Luna y vamos a entrevistar ahí a Marco Borunda, que es saludos, el que está promoviendo señor, el Pride. Te saluda, saludos. Fans, muy bien, tenemos muchos fans. No sé si nos estén saludando o nos estén mentando a la madre, pero de todos modos nosotros los queremos. Traidores. Amigos, entre comillas, traidores, cabrones. No fuimos traidores. Yo no le debo nada a nadie. Nos siguen teniendo. Lo que pasa es que pasamos tampoco me deben, más de 10 años en Canal 8 y creen que nos estaban haciendo un favor y no, al contrario, el favor lo estábamos haciendo nosotros. En eso estoy de acuerdo. Nosotros nos pidieron de favor ayudar al canal que para vestir el canal cuando comenzaba. Y así lo hicimos, colaboramos gratuitamente, sin remuneración alguna. El Festival Pride, respondiendo a tu pregunta, es el gran festival de la gente, para no caer en ningún intento de descalificación de nada, lo digo con mucho respeto. Perfecto. Para la gente LGBTQ+, y Q+, es decir, hay una fiesta del movimiento LGBT, y que bueno, pues en Guanajuato, que es una ciudad universal, acoge a todas las manifestaciones, a toda la gente de diferentes... Alejandro Navarro, el presidente municipal, se ha mostrado muy contribuidor, muy apoyador de este movimiento, de estas manifestaciones. De la diversidad sexual, y obviamente lo quieren mucho, lo estiman mucho, y bueno, escogieron como Guanajuato capital para este Festival Pride. Y hay un festival interesante que tiene su característica especial en Guanajuato, que son 2 días de túnel Pride, de fiesta. En el túnel, 2 días de fiesta. Se cierra el túnel para hacer una fiesta enorme. ¡Órale! Pero miles de gentes que llegan al Festival Pride, ¿eh? Va a haber una fiesta también esos días, del 20 al 23, en la calle de Alonso, con una exposición de muestra. ¿Del Pride? Del Pride, claro, que va a haber antojitos, va a haber, los restaurantes sacan sus mesas. Es decir, hay un festejo enorme en la capital del estado, del 20 al 23 de este mes, justamente la siguiente semana, justamente dentro de los festivales de San Juan y Presa de la Olla, que comienza el día 17, que por ahí están diciendo también que hay un grupo que iba a tocar o va a tocar el día 17. Y que chamaqueó, pero no. Y que el cantante habló y que dijo, no, ni madres, no a mí yo. No me han dicho, no soy yo, que la chingada. Y lo que pasa, nos explicaba nos el alcalde, hoy.
que es este grupo se dividió. Y entonces este cantante, del cual erróneamente, porque no desconocían, sacaron al cantante que hizo un grupo, y el que viene es el grupo original, así sin es, este así cantante. Es. El promotor de este grupo confirmó pues que es el grupo. Ya si hay broncas entre el cantante, pues, la voz principal, que identificó durante muchos años al grupo, si hay dos grupos y si se dividieron o no, pues ese es otro boleto entre ellos. Ese ya es otra bronca, exactamente. Pero la organización ha contratado directamente con la promotoría de los artistas el elenco que está anunciado. Si hoy salen a decir que no es el que viene, que es el que no vino, que hay otro, que hay dos grupos, igual ya no es otra cosa, ¿no? No se deje desinformar, no se deje bloquear. No escuche todo lo que digan los canales o los periodistas o los reporteros o los informadores o los comunicadores de los partidos políticos. Recuerde usted que hoy el Canal 8, y por eso nos separamos de este canal, Saturnino Jiménez y su servidor Iván Stepanenko, es el canal de Morena, es el canal del candidato Medrano de Morena, y que hoy obviamente pues ellos son partidarios de Morena y bueno, pues son los voceros de Morena. Entonces, obviamente, no crea como hecho todo lo que están diciendo. No se van a repetir, no es un hecho que se vayan a repetir las elecciones. No hay. Eso, hay la posibilidad porque, bueno, lo permite la ley. Pero, como le digo, la ley también dice que se pueden aceptar este tipo de impugnaciones siempre y cuando haya una diferencia muy pequeña que pudiera transformar los resultados en caso de hacer las impugnaciones. Pero no es el caso de Guanajuato. No nos engañemos. Así es, no es el caso de Guanajuato, la diferencia es muy grande. Tampoco es el caso del Estado, porque también quieren impugnar en el Estado. Fíjate cómo soy un holograma, le estoy tomando al popote, pero no le estoy tomando, mira. Esa es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Mira, yo le estoy tomando a la Aina, pero no le estoy tomando. Ve la inteligencia artificial. Mira, yo le estoy tomando aquí la cuchara. ¿Qué nos queda pasa? Muy claro entonces el asunto de que no se va a repetir la elección. No se repiten las elecciones. No hay ningún tribunal electoral, ni estatal, ni federal, que analice nada más un caso por capricho de alguien. Porque además las supuestas pruebas que están presentando, son documentales que ellos mismos fabricaron, que ellos mismos hicieron, que ellos mismos dicen que sucedió. Y bueno, habría que probar primero que sucedieron las cosas. Ya después, probando que sucedieron, entonces ya las presentan al Instituto Electoral. No hay motivo, no hay posibilidad. Ya con esas pruebas el Instituto Electoral va a decir, bueno, tienes razón, hay que hacer una sanción. Pero la sanción no es que se repitan las elecciones. Puede ser una sanción económica. Que te quiten votos. Ni siquiera quitar votos, porque tendrías que abrir casillas, tendrías que hacer recuentos, y eso ya no se va a hacer. No hay posibilidad. Y como ya no se va a hacer, como ya no hay esta posibilidad, entonces ahora dicen, no, es que hay que borrar todo y hacerlo de nuevo. No, hombre. A nosotros nos convendría. Ah, Cobramos doble. Y esta huevo. Vez triple. Porque es una esta vez triple, claro. Sería una extraordinaria. Es una entonces, locura, carajo, así es una locura. Eso nunca va a pasar. Y podría pasar todavía en Silao, que lo dudo también. Mira, en aquel también ganó el PAN y perdió Morena. Perdió Morena. Y yo lo dudo. No se crea todo lo que digan. No se crea que secuestraron a los compañeros. Aquí mismo, en este espacio, yo me manifesté a favor de los periodistas, me manifesté a favor de los compañeros periodistas y reporteros, sin importar de qué partido político sean. Claro. Pero ellos mismos, en ese mismo canal, salieron a declarar que ellos mismos se bajaron de la camioneta y corrieron a refugiarse a un cerro. Quedó sin sustento, y que la ahí, teoría del secuestro. Y que en el cerro se quedaron de ahí desde las 12 del día hasta la 1 de la mañana. Atemorizados por algo. Atemorizados, totalmente. Por un ovni o por algo. A lo mejor con el temor de su vida, ¿no? Que pudieran perder su vida porque los estaban amenazando. Los amenazadores resulta ser una camioneta roja como la de que tiene el Canal 8. Una camioneta roja, o sea que se bajaron dos tipos desconocidos que no tienen... sin placas, pues las placas se quitan, que tenían una calcomanía del PT, pues las calcomanías se ponen, no identifican a las personas,
Y realmente a los que secuestraron no todos son periodistas, porque secuestraron a, supuestamente al Puma. Al de seguridad de, o sea, al del candidato. Imagínese usted qué puta seguridad cuando el director de seguridad le da miedo y se va a refugiar hasta la una de la mañana en un cerro. Sí, es, o sea, el director de seguridad, que tampoco tiene nada que ver con seguridad, o sea, lo pusieron ahí. Pero fíjate, ya para ir enterrando ese tema, que no nos debe de ocupar más tiempo, hay que darle tiempo a otras cosas más importantes. Estuvimos en el Instituto Electoral todo el día, ese día de las elecciones. Así es. Por ahí de las 6, 7 de la noche, la presidenta del Instituto Electoral fue cuestionada sobre incidentes en la jornada. Jamás mencionó algo en Guanajuato. Nunca vaya, hubo ninguna denuncia. Los representantes de los partidos estaban informando al Instituto Electoral si había una casilla que se robaron, si incendiaron algo, si había hombres armados y la fregada. En Casillas capital, que abrieron tarde. En Guanajuato capital nunca hubo una denuncia sobre un presunto hecho de esa magnitud. Entonces cerramos nunca el caso, me parece, ¿no? Se cierra. Vámonos. No crea usted todo lo que oiga. Claro, claro. No se van a repetir las elecciones. No se van a repetir las elecciones. La ganadora definitivamente es la Samantha presidenta Smith. Electa ya con su constancia es Samantha Smith, que va a gobernar los próximos, a partir de octubre, del 10 de octubre, gobernará Guanajuato los próximos 3 años. Y muy posiblemente los siguientes 3 también, sí, porque claro, tiene la oportunidad de la reelección, según el trabajo que vaya claro, a hacer. Claro. Y hay que comenzar a calificarlo, porque sí existe la posibilidad. Navarro se reeligió, los guanajuatenses decidieron que se reeligiera también por votación libre y soberana, que se reeligiera, y gobernó 6 años. La misma oportunidad tiene Samantha Smith. Hay que ir calificándola desde el día de hoy. Sí. Para ver qué trabajo va a hacer, si cumple con todos los compromisos que ha venido diciendo, que el primero fue, por ejemplo, el primer cumplido ya, porque hoy en la mañana estábamos platicando con ella y ya está precisamente, ya están por llegar las antenas de Starlink, estas antenas satelitales de internet, cosa que Andrés Manuel López Obrador nunca cumplió. Y en 6 años no cumplió el internet para los más necesitados y los más alejados. Aquí en Guanajuato sí, aquí en Guanajuato 100 comunidades que no tienen acceso al internet van a tener internet. Ya se compraron las antenas, están por llegar, son antenas satelitales, excelente servicio de Starlink con 100 megas de velocidad. Y en cada antena se pueden conectar hasta 80 o 100 personas, no recuerdo exactamente, pero son comunidades que son alrededor de ese número o menores. Sí, 100 comunidades. Van a tener internet gratuito, cosa que nunca cumplió el gobierno federal, aunque digo, no te moleste, ¿no? No, yo no me molesto, sabemos que yo tengo otros datos, no te creas, no te creas. No, tengo, y en la mañana tengo estaba los mismos datos que tú. Hay 100 comunidades que van a ser beneficiadas con estas antenas satelitales para servicio de internet. Que vamos a ir corroborando y cada vez que comiencen a funcionar les vamos a ir pasando esa información. Y a lo mejor sería bueno pasar estos programas desde ya. Exactamente. Con la primera antena que se coloque, que los invite Samantha. Es más, hacemos el compromiso con Samantha. Es mi primera antena que se conecte de cualquier comunidad. Vamos estamos a esa allá, comunidad Samantha. A pasar quebró el día. Toma nota ahí, por favor, Samantha Smith, presidente electa de Guanajuato Capital. Porque vamos acompañando todo este proyecto. Lo hacemos por Guanajuato, por el bien de Guanajuato, decía el eslogan de Samantha, por el bienestar de Guanajuato, ¿no? Más o menos por ahí. Yo digo que todos tenemos que sumarnos por la capital del estado. Las campañas ya acabaron, los tiempos políticos en ese proceso electoral ya cerraron. Hay cosas que comentar, ¿no? Voy por unas servilletitas aquí. Ándale, pásale. Gracias. Y definitivamente hay que ir con esos proyectos, hay que checar los proyectos también, son proyectos muy ambiciosos. El poner de las salidas de las curvas peligrosas, en lugar de que salga usted ya a la Eucario Guerrero en un solo carril, salir en dos carriles. En ahí perfecto. También en el Trébol, ¿se llama el Trébol? O sí, en el Laurel. En el Laurel, también en el Laurel, recuerde usted que entra al túnel, llegan 4 carriles, porque llega el retorno de que viene de Marfil, la carretera de Marfil y los 2 carriles que vienen de la carretera libre de Guanajuato-Silao, se juntan esos 4 carriles, se juntan en la entrada de Laurel y sale un solo carril. Entonces ese túnel también se prometió que van a ser 2 carriles, por entran lo menos. Entran 2 y sale 1, como aquel viejo chiste. Exactamente, entran 2 y sale 1. Salen 2. Sí. Entonces, el chiste es que entren 2 y salgan 3. Ese es lo bueno, ¿no?
Se va a mejorar esa vialidad. Se va a mejorar esa vialidad, la vamos a estar checando. Y algunos otros también, muchos otros, por allá por Yerbabuena, también en la zona, algunos la zona túneles, sur famosa, ¿no? Algunos túneles desgraviados, o cómo les llaman. No sé qué madre, de esos túneles que van por abajo, no es túnel, sino es un paso a desnivel, paso redoblado, paso corto, por ejemplo, el paso corto. Entonces, la verdad de las cosas es que hay que comenzar el primer año, desde el primer año hay que ir checando, hay que ir viendo todos estos proyectos, porque seguramente esto nos va, se lo estoy diciendo desde antes que tome posesión, ¿eh? Ya después no vaya a salir con que a Chuchita la bolsearon, ¿no? Con que nunca dijo que la gasolina a 10 pesos y que nunca dijo que íbamos a tener salud como en Dinamarca. O sea, todo eso no ha sucedido absolutamente nada en el gobierno federal, pero hay que checarlo porque dentro de 3 años vamos a estar en el mismo dilema de que, a ver, si se queda o vamos a decidir por otro candidato, que seguramente tampoco va a ser de Morena. Aquí no hay morenos, aquí no tenemos ese problema. Déjame pasar, aunque Nos seguimos pasando. Ya no nos vemos, pero sí, aquí, ya no nos vemos. Aquí, mientras no nos vemos, voy a chingarme un camarón. Échate un camarón, aunque sí te están viendo a ti. Dante Lab, mi querido amigo Dante Lab, ya está. Un saludo, un abrazo. Antonio López, es mi querido Toño. Trabajador ahí, un buen amigo de Liverpool, del restaurante de Liverpool. No, hombre, nos atiende el Toño. Cuando vaya usted a Liverpool, pregunte por el Toño. No, hombre, el Toño es una maravilla. No, pues en Liverpool, de todo. Uh-huh. Hay de todo en Liverpool, ahí en el restaurante de Liverpool. Y la dona o la vende. Uh-huh. Pinche Cristian Hernández, o sea, o hablas directo o hablas, o sea, no te entendemos, güey. ¿Qué quieres decir? Me estoy imaginando otra cosa. La dona o la vende. ¿Qué quiso decir? ¿Está borracho este? Está borracho. Está borracho, mi querido Cristian Hernández. Especifica, mi querido amigo. Elliot Luis Barbarino, bonito, mi querido saludos, Barbarino. Saludos, gracias, mi hermano. Luchito. Saludos. Aprovecho, mi querido amigo. Ya sabes, no te esperamos ustedes, aquí si en La Vela. Dice Dante Lab, presente, amigo. Muchísimas gracias. Oh, ya te habíamos ahí paso comentado. Paso suprimido, se llama. Bien pasó, dijo ahí, ¿qué pasó, caballero. ¿Qué cuando pasó? Estábamos hablando de la marcha de Zacatecas, dijo paso suprimido. Paso suprimido. Ahí alguien dijo... O su digo, primo ahí algo. Te digo, Barbarino, pasos suprimidos. Es gracias, que, es que Elliot, gracias, ya ves, mi hermano. Es que ve, ya ves que estuvimos hago allá. Un desmadre aquí y luego ya no le atino. Aquí estamos pasando, mira, aquí estamos pasando. José Sandoval, saludos, buen programa, felicidades. Y presentes, amigo Dante Lab, y luego se pasa la chingada. No sé qué desmadre hace esto, Elliot Luis Barbarino. Qué cosa. Es que ves pasos ¿y tu celular? Suprimidos. ¿Tu celular no revisar? Son pasos suprimidos. Sí, es un paso suprimido. Es un paso suprimido. Pasos suprimidos tu celular, son los que van a hacer. ¿No lo puedes checar? Despacho Roberto Saucedo Rocha, mi hermano. Mínimo, ojalá pongan en parques. Bueno, estos van a ser en las comunidades primero, a las comunidades más alejadas, las comunidades con menos comunicación y que obviamente no tienen acceso a internet. Ahí van a estar las estoy primeras 100. Estoy de acuerdo 100. Con él también, de que en los parques aquí el jardín, el cantador... Pero aquí tenemos sí, mejor, que mejore. Puta madre, no. ¿Pero qué le pueden mejorar si tenemos 120 no, megas no, de velocidad? A veces no se comunica, no logras conectarte, ¿no? Sí. Digo, que me revisen detalles, estoy de acuerdo con él, y que amplíen más ya plazas. Ya hay en todos los parques y las plazas públicas, ¿no? Y los jardines de Guanajuato. Perfectamente. Hay internet gratuito. Por parte de Infinitum. En los centros comerciales si que usted se obliguen tiene, a mantener si usted la señal. Tiene Infinitum, se conecta con su cuenta. Si no tiene, le dan 2 horas gratis todos los días. Todos los días se puede. Inclusive aquí en el Jardín de la Unión y en la Plaza de la Paz se conectan los estudiantes. Ahí los ve usted siempre con sus computadoras conectándose. 2 horas diarias, sí, dos sí, horas sí, al sí, día. Sí, sí. Y obviamente, bueno, pues hay paquetes muy baratos que a lo mejor la familia les paga y se pueden conectar con ese internet si se les acaban sus datos. Pero sí hay en los parques, ya tiene mucho, desde la era de Nicéforo Guerrero fue precisamente ese sistema de ese internet. Pero y esto, pero sí, definitivamente esas antenas pues, son una maravilla y sí sería bueno inclusive en los callejones o en los lugares más pobres de aquí de Guanajuato, sí, claro. que pues, sí dar esa facilidad, ¿no? De internet gratuito. No es que no tengan la señal, sino que también es muy cara, hay mucha gente que no tiene el acceso
y si valdría la pena, no sé, como en el Edén, por ejemplo. Sí, claro, en zonas muy marginadas. En zonas muy marginadas, ponerles llevar internet gratis. Así es, esa es una buena idea. Vamos a pasarlo, fíjate. Recordemos que durante la pandemia les dejaban a los niñitos hacer su trabajo por internet. Exacto. Y había familias que no tenían ni los 10 pesos para hacer una recarga de internet. Se metían. Quiere decir, vi a muchos niños que se pegaban a restaurantes, carajo, como Baladez o algo. Y Samantha, que tenga esa visión de llevar internet a la gente más desprotegida en materia, pues, de comunicaciones. No es que no haya señales en aquellos lugares, claro que hay señales, pero a veces la gente pobre, muy pobre, no tenía ni para pagar esos 10 pesos para hacer la tarea de sus hijos. Exactamente. Es el primer gran acierto, me parece, de Samantha, que ya está concretando. Ojalá que sean muchos, ¿no? Y que seamos testigos de mucha transformación en la capital del estado. Eso me parece. Saludos bien. A José Marcocchio, mi querido camarada. Saludos, provecho y salud. En la plaza de internet. Dice Cristian Hernández. Ah, mira. Dice qué. Ah, pinche computadora. Es que salta, baila, me lleva la chingada. Pues por el día de la donación, por el día de la donación mencionaste. Solo te piden tu usuario. Ahí está, Cristian Hernández. En la plaza de la borracho. Que el día de la donación la dona o la. O sea. El día de la donación. Estás borracho, ¿qué pedo? ¿Qué donaron? O sea, ¿qué pedo, güey? El día, o sea, de la donación, ¿cuándo fue eso? Se las está tronando, güey. Este día se las está tronando ahí del CONALEP o del. ¿Cómo se llama esta escuela de acá? Te las estás tronando, mi querido amigo. En la plaza. Todo, salúdalo con mucho respeto. Dice, en la plaza hay internet. De diferentes compañías. Martín solo Benítez, te piden tu usuario. Mira, Martín Benítez. Saludos, viejones. Qué bonito. Saludos, Martín. Y aquí andamos, y deja, ahora sí nos pasamos para arriba para vernos. Vamos a vernos. Para ver, ahí estamos, mira, ahí estamos. Muchas gracias, disculpe la molestia. Era evidente, ¿verdad? Sí, me faltaba mi cervecita. Ah, no lo estábamos viendo, cabrón. Ya pedí mi otro, agua de vida, puedo llamarla así, para no decir cerveza, va a decir ese güey, es bien una borracho, palomita, es un alcohólico. Ya sabe usted, una palomita a llegar un camarón, aquí en la vela. Un camarón. Yo ya me estoy acabando mi cóctel de camarones aquí en la vela. Uh-huh. Una maravilla. Muy diferentes a los del Atascadero, ¿eh? No se vaya usted a confundir. Allá en el Atascadero también es riquísimo todos los mariscos, pero son mariscos tipo Michoacán. Son mariscos tipo Michoacán. No, hombre, otra cosa. No, pero aquí en la vela ya es conocido. Qué ni rico, siquiera ¿eh? Tenemos que qué promocionarlo. Rico. Ya sabe usted, es una maravilla. Miren nada más. ¿Para qué se lo voy a enseñar? Véalo usted con sus propios Muchas ojitos. Gracias, señorita. Qué buen día, cabrones. Qué rico, ¿eh? Mira, definitivamente cada día que uno da un paso adelante en la profesión, en la carrera y más en la comunicación, te va mucho mejor. Te va mucho mejor. Nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Hay un secreto en el periodismo y en la comunicación. Que dice, la información es el poder. Es correcto. Pero el poder de hacer muchas cosas. Sí, claro. El poder de hacer más, el poder. Pero si uno está informado, si uno tiene información, obviamente es más fácil que nuestro trabajo se lleve bien, se lleve a buen término. Saturnino y yo tenemos más de 40 años en este oficio. Aquí en Guanajuato yo tengo más que Saturnino, por lo menos 10 años más. Está más viejito. Así como lo ve más viejo Saturnino. Yo soy más joven que él. Exactamente. Me golpeó la vida un poco. 10 años. Me golpeó la vida. La vida te corrió. Pero hay quien envejece 30 años en una campaña política. Exactamente. Sí, veme a mí. Yo era güero perfectamente bien antes de que comenzara esta campaña. Y sí, veme. Se acabó. Totalmente. Y tú no, cabrón. No, ve. No. Hasta pelo te está saliendo, bueno, mira. Sí, ya me estoy echando. Está escopete de Peña Nieto. Me estoy echando un champú que es muy grueso el nombre, no lo digo. Pero es muy rico. ¿Muy rico? Te aliviana mucho. Bueno, lo voy a decir, se llama bergamota. Así se llama el champú. Se pone bergamota en la cabeza y no necesariamente negro, y no necesariamente es champú. Sí, es champú. Hay champú. Es un champú. Champú de muy bergamota. Champú, se lo recomiendo. Es de estos de los... O sea, de una mota marca y ¿qué? Y de jabón. Jabón espumoso. Con eso me crece el pelo, ¿qué crees? Te lo voy a recomendar a Navarro. ¿Está creciendo? Sí, me salen pelitos chiquitos aquí. ¡Ah, mira! Lo voy a recomendar a Navarro para que le salga en la coronilla. Es que se descuidó, güey. Es que se descuidó en la campaña, se descuidó. Siempre se ha atendido muy bien, siempre. Pues es un joven con buenas posibilidades, se atiende, se ha visto bien.
Y uno de los problemas que tiene es que pues fácilmente se le cae el pelo. Se le cae el pelo. Se le cae el pelo, pero se atiende, se va a hacer su peeling, se va a hacer sus chingaderas y media. Y su entonces, siembra de y entonces cabello. Regresa como la canción esa de que con el pelo suelto. Sí, claro, no. O sea, no regresa con el pelo como suelto, el pastito chingón. Aquí de la entrada de Guanajuato, el pinche pastito ese que crece así. ¡Pum! Sí, a lo pendejo. Rápido. que sea lo güey. No, acá es con control. Acá es con control y cuidado, y mucho cuidado. Hoy se ha descuidado precisamente, pero yo espero que ya para que lo veamos para la semana que entra, dos semanas, ya le dijimos. Tiene que encabezar las fiestas de la presa, cabrón. Le dijimos a Samantha que vaya a descansar. No se trata todo, esta vida no se trata de puro pinche trabajo. Se trata de descansar de repente. Ya se ganó realmente un fin de semana en Cancún. Seguramente. Nada más porque no tienen más tiempo, pero igual allá en Jamaica. Una cosa así maravillosa. En las Islas Griegas, algo así. Sí, sí, sí. Se lo merecen realmente porque además los próximos 3 años no va a poder hacer absolutamente nada. Ninguno de los dos, porque según sé que Navarro se va al gobierno de Libia. Hay proyecto. Ojalá que nos lo cuente pronto. Ojalá cuando ya Libia lo defina, ¿no? Me parece ya que cuando lo defina, entonces yo creo que vamos a saber. Algunos de nosotros se van a ir con él como comunicadores. Dios quiera, Dios te oiga. ¿Sí te vas con él? Sí, sí me voy. Yo no, yo estoy a toda apoyo. Madre. Bueno, hay que cambiar esto por una oficina. Primero que nada tienes que apoyar a la presidenta electa. Eso que sí, es a la presidenta electa es definitivamente a Samantha, ¿no? Así es, que después no nos digan malagradecidos ni chaqueteros. Eso. Lo anunciamos y que huevitos con oportunidad. Sí, sí, sí. Lo anunciamos con mucha oportunidad por cuál proyecto nos definíamos y me parece que así se entendió. Si no lo entendieron, bueno, pues lo sentimos mucho. Pero nos vale madre. No hay dolo, no hay nada, no me debes, no te debo, nada que ver. Y bueno, pues estamos aquí disfrutando estos mariscos deliciosos en la vela, ¿no? Qué rico, cabrón. No, muy bien. ¿Perdió el PRD? Se fue. Eran inmortales esos güeyes, eran Munras, Munra inmortal. Como debe de decirse, chingo a su madre. Hijo de la chinga. Como un saludo de los tuyos clásicos. Por cierto, Manuel Carrillo me encargó que te saludara. Pues ya cuando le digo delante de ti, se saca, ¿verdad? Se saca de onda, cree que lo voy a decir. Pinche Manuel, chinga tu madre. No, Manuel, se te quiere, se te estima. Mucho, cabrón, si te decimos que eres un pendejo, es de cariño. Sí, no es para humillarlo. No a cualquiera le decimos pendejo, ¿eh? No a cualquiera le decimos que vaya a chingar a su madre. No a cualquiera. No. Se necesita ser una persona muy especial, que estimamos muy mucho. Muy inteligente, que conocemos bien. Y que nos apreciamos y nos llevamos bien, muy bien. Así es, no a cualquiera. O sea, no le vamos a decir pendejo, cualquier pinche pendejo que pase. No. Y hay pocos ahí, en esa zona de la Tasca y de la Paz de la Paz. No, por ahí. Que nos saludan con mucho respeto. Por ahí pululan, sí, los pendejos y pululan. El diablo es uno luego de los bajan grandes de, amigos. Luego bajan de la universidad también. También. Que dices, no mames, ahí viene este pendejo. Eso sí no nos fijamos en ellos. No los pelamos. Eso sí no los pelamos. Porque además somos selectivos. Sí, claro. Selectivos. No con cualquier cabrón nos llevamos. No. Nos llevábamos bien con Jorge. Pero... pues ahora se volvió Moreno. Uy, nos acusan a nosotros de que los ojetes no sé somos qué. Nosotros. No es así. Hay que predicar con mucho amor, con mucho respeto, con mucha ser entusiasmo hacia adelante. Ser constantes, congruentes. Sí, claro. O sea, claro. De un día para otro, ya mañana somos de Morena, güey, arriba Andrés Manuel López Obrador y un chingón, y ya la gasolina está a 10 pesos, y ya el internet viene gratis, y a punto de que tengamos un servicio de salud como en Dinamarca. Sí, no está bien. No es por así, eso lamentamos mucho la muerte política de nuestros amigos del Partido de la Revolución Democrática, chingando que cuando les notificaron que mis hijitos... a la chingadita para afuera, se empezaron a sacar pantallas, momento, macetas, hijos de la chingada, no pueden sacar nada. Ventiladores. Nada pueden sacar, cabrón. Esa pinche licuadora va de regreso, güey. La plancha va de regreso. Oh, pero se empezaron a ir los del PRD allá en Franklin, en la Ciudad de México, en así la calle es. Franklin, donde está la sede nacional. Y, todos los trabajadores dijeron, no, cabrón. No, además yo me saco algo, güey. Un sabadazo chilango, ¿no? Un sabadazo chilango, a huevo. No, y se pero sacaron bueno, hasta las tazas de los excusados es estaban correcto, llevando. Es correcto, de recuerdo, cabrón. No mames. De recuerdo de tanta que hicieron. Aquí en Guanajuato lo lamento,
Sí, hombre. Porque además en 13 estados sigue existiendo como partido local, como un partido local estatal. Porque también puede ser un partido municipal, ¿eh? Puede ser local. Si el PRD gana un municipio en algún estado y nada más un municipio, entonces se vuelve un partido municipal. Regionales, partidos regionales, como en Coahuila y varios lugares así. Exactamente. Hoy va a tener el PRD en 13 estados de la República, va a existir como partido local, no en Guanajuato. En Guanajuato sigue sin tener registro. Creo que ganó Quichú. Y este... ¿Se va a rebuquear con los Leones de la Sierra de Quichú, el PRD? No, porque no hubiera perdido el registro. No, pero ganó el municipio. Sí, me ganó el municipio. Hay que revisar el mapa. Pero creo que ganó un municipio pequeñito en el norte. No, creo que eso son de Morena. No, vas a ver. A reserva de confirmar. A lo que ya le tendremos después. A lo que dijimos que el PRD sí, ya, como dice mi amigo Iván Estepanenco. Chingó a su madre. Y tenemos amigos ahí, hombre, chingada madre. Dedíquense a otra cosa, muchachos. Ya eso, la política no les va, cabrones. Dedíquense a vender mariscos. A organizar festivales, subió el pasaje del camión. A poner camiones. Oye, es un negociazo, poner camiones, güey, líneas de camiones, subió el pasaje $2. Ahí, mi hermano, en Guanajuato capital, ¿eh? Hoy cuesta el pasaje $9. Y va a subir a 10, si quiero. Desde octubre. Hoy, güey. Hola, súbele, amigo, súbele, échale. Vamos, échale. Pum, pum, pum. O sea, a lo mejor usted no oye, pero nosotros sí. El capitán... Y además es también el Capitán América. Sí, a huevo. A huevo, güey. Hoy no traigo el del Capitán América, traigo el de tu equipo, Spider-Man. De pero sí, es de Capitán América, por eso nos ponen la música. Es que pasan los nacos. América. Pasan los nacos con su música. Cabroncísimo, del volumen muy alto. Y obviamente, pues todo mundo nos contagiamos de esa música tan bonita. Luego pasan con reggaetón y dicen, no, puta madre, ¿cómo no lo sacan de? Cómo el pinche tránsito los deja circular así, cabrón. Pero bueno, buena onda los chavos. Estábamos con lo del PRD, nuestros queridos amigos Julio Ortiz, que por se aquí fueron, lo tenemos. Se señor. Fueron. Se fueron la chingada, van a tener que comenzar a trabajar. Andan diciendo que se iban a hacer fosfos. ¿Fosfos? No, ya no, cabrón, ya. ¿Fosfos? Saltiel y Julio, ya sálganse a la chingada de ahí, cabrón. No les va ya en el PRD. Mira, la verdad de las cosas es que no necesitan trabajar ese par de cabrones. No necesitan. Tiene mi querido Julio Ortiz, es uno de los mejores contadores de Guanajuato y no nada más del municipio, sino del estado. Y creo que tiene además clientes en otros estados. Y la verdad de las cosas, muy bueno, muy buen contador. Tiene muy buen negocio, gana muy buen dinero. ¿Qué cosa? Y lo de la política era un hobby. Era un hobby. En el caso de mi amigo Saltiel Ábalos, igual, cabrón. Él les daba pues por amor al PRD. Por amor al PRD, no sé si eran realmente. Pues, pero porque es 100% PRD, capitalista, sí. El cabrón. O sea, no me puedes sí, decir. No, es no de izquierda, no, que... no es socialista, de izquierda. Ni, es no, mamá. Hombre, menos. Aunque él decía, comunista. Yo soy del partido de izquierda, PRD. Partido de izquierda, no es cierto de eso, Saltiel. No es cierto eso, cabrón. Tú eres más capitalista camionetas, que la chingada. Con pinches camionetas. Eres de más fifí y... que. Chairo, cabrón. Es más fifí que Elon Musk. No soy borracho, sí, cabrón. Más fifí que Elon Musk. Es el dueño del transporte. Deportes, así familia. Es el dueño de los camiones. Y hoy va a ser más rico, güey. $2 más, cabrón. Los mismos pinches camiones. Es como en la caseta de cobro, cada año te suben un peso. Cada año te suben un peso. ¿Y para qué chingados? Para que no sirva la pinche caseta. O sea, está muy cortito ya el tramo. Mejor que ya la... Porque la, además la te sal, ¿no? Porque además ahí a la mitad del Bicentenario agarras la otra pinche autopista para León. Así es, que es una chingonería también. Aquello sí. Pero pagas allá también. Allá, sí, es muy caro. Es muy otra. Es otra. Para ti es caro que vas todos los pinches días, pero para mí que voy una vez al año es una puta maravilla, porque agarras directito, cabrón, hasta y llegas a la plaza mayor. Plaza Mayor. Directo, sí, sí. Cabrón. Ya, sí. Si te pierdes, eres porque eres como pendejo de Morena. Si te escurres ahí para... ¿Dónde te va? Te irías. ¿Para ningún lado? ¿Es derecho? Es que derecho, si te bajas, cabrón, en Comaguilla y te regresas, sí, hay errores. Pero entonces te tienes que dar la vuelta. No, güey, te vas derecho. O sea, amarras Joder, el pinche volante. Ánimo, sinfónico, arriba la sinfónica. Chingón, lo amarras el pinche volante, pones el automático si derecho. Automático, ibas hasta Plaza Mayor. Mira, la primera vez que conocí yo esa pinche carretera, ahí íbamos derecho con mi señora. Llegamos a la ciudad y luego dije, es que a huevo tiene que cruzar una avenida de con torres de luz, que es la avenida de las Torres. Sí. Que la avenida de las Torres llega
a Plaza Mayor. A huevito te lleva. Y no veía la pinche, y ahí íbamos caminando y no veía yo la pinche el cruce. Y me paré con un taxista, le digo, oiga, para Plaza Mayor. ¿Dónde hoy? ¿Dónde? Esta, la avenida que cruza, ¿dónde agarro la avenida? Y me dice, hay derecho. Le digo, ¿derecho agarro la avenida? ¿Cómo la veo? Usted sígase derecho. Yo digo, bueno. ¿Derecho? Me sigo derecho. ¿Seguiste derecho? No, no encontré la puta avenida que cruzaba, encontré Plaza Mayor. Llegué a la Plaza Mayor. ¿Plaza Mayor? Es que era esa estabas en Manuel Cloutier ya. Esa carretera entronca con la de las Torres. Ya está adentro, ya ahí está el bulevar. Directo. ¿Cómo se llama este pinche bulevar? El Metropolitano, el Eje Metropolitano. Sepa, ¿no? La chingada que será esa mamada. No es Metropolitano. Pero es la pinche carretera que sale del Bicentenario hasta y allá. Llega hasta Plaza Mayor. Derecho. Pasa por olvídate de Comanjilla, no, olvídate de ahí. Es más, se quita usted de los pinches pedos esos de la carretera y de pasar por el pueblito el mexicano y de pasar por no sé qué tanta más, por el puente Comanjilla que seguramente siempre se pierde por ahí. Ahí no hay guardias nacionales. No. Es estatal, es que es estatal. Y no hay guardias nacionales, a huevos. O sea que más seguro. Más seguro, sin pedos. Ahí no te. Ahí, si los ves, el pedo de la Guardia Nacional es que los ves y a los 5 minutos te pueden matar a alguien. Esto que, por eso te digo que vas más seguro en puede ese haber eje metropolitano. Se llama, que por cierto, déjenme les digo, el presidente de la República hoy anunció, creo que ya lo había anunciado Diego Sinué, pero el presidente de la República dijo que ya todos estos integrantes de la Guardia Nacional que llegaron a esa vecindad antes de que los mataran a todos, están detenidos. Qué bonita, qué buena noticia. Todos están detenidos para investigación. Sí, sí. Incluso creo que dijo en 2 minutos de la pinche mañanera de 3 horas, sí. Creo que ocupó 2 minutos para decir ya están detenidos y se van a investigar, sean culpables o no. Pero que conste que todo ese trabajo fue del Estado, investigaciones. Ah, claro, todo del Estado. Ahí sí de la, y si no suben ese pinche video, y si no suben ese pinche video evidente, o sea, nunca, Morena nunca va a aceptar nada. No, ¿cómo? No hay corrupción, aquí no hay corrupción y la seguridad es chingona. Las investigaciones fueron del Estado, que quede muy claro. Diego Sinué oportunamente dijo, andamos ya tras las pistas de estos cabrones, hay 4 o 5, no sé cuántos, identificados. Y toda esta operatividad, después de que la Guardia Nacional se borró definitivamente, que no hubo ninguna autoridad que participara en los primeros días, digamos, en las investigaciones, el Estado fue... Andaban ocupados cuidando candidatos y sacando periodistas detenidos de barandilla. Y decir pues que sí fue la Fiscalía del Estado, las autoridades estatales las que cercaron primeramente... las huellas, siguieron esta investigación tan, tan profunda que dio origen a que López Obrador hiciera el anuncio después en la mañanera, ¿no? De que estaban ya detenidos los guardias nacionales. Qué bueno que se llegue a esas últimas consecuencias, Iván, y que se descubra quién fue el autor de este criminal atentado contra 2 bebés, contra 2 mujeres, independientemente de lo que hayan sido. Sí. No es posible que sigamos siendo testigos de tanta barbarie en el país, que es una no barbarie se que se da en León eso. Guanajuato, y es una barbarie que está sucediendo también en Celaya, pero en todo el país es una barbarie que se está dando en Irapuato, pero también se está dando en Michoacán, claro, se está claro, dando en claro. Veracruz. Este es un problema se tiene que detener, nacional, sí. Federal, que no solucionan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son besos y abrazos, balazos, para la delincuencia. Y no, abrazos y no balazos. Abrazos eso y se no tiene balazos. Que terminar. Ahí sí coincido contigo. De verdad se tiene que terminar esto. México tiene que recuperar su paz, de la cual se presumía. Así bueno, es. Los últimos 3 sexenios han sido muy cuestionados precisamente por la guerra contra el narco, por la Guardia Nacional, creo que por comenzó, los peñanietismos. Creo que esta chingadera, esta mamada, comenzó con Calderón. Sí, claro. Este desajuste. Con este, fecal. Fecal, fue fecal esta pinche sexenio. Exactamente. Fue de Felipe Calderón. Fecal de mierda. Fecal de mierda. Pues es que es terrible. ¿Cómo empieza a descomponerse un país que terrible. Tradicionalmente era un país de paz, cabrón? Y que aún sigue, o sea, que Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a cambiar, lo único que cambió fue pues, pasarles el poder a ahí ellos. Ahí hay una descomposición muy tremenda hay algo, de los sistemas de seguridad. Es comprensible, y lo digo porque, bueno, pues también pasa aquí en Guanajuato,
que efectivamente en la política usted llega un momento en que usted decida pactar. Oye, cabrón, me estás chingando por aquí, vamos a arreglar para que venga la paz. Es comprensible. Pero cuando no funciona, usted sale contraproducente. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Se puso a pactar con la delincuencia, con el crimen organizado, con los narcotraficantes, y resulta que se están apoderando el país. Y valió madre tus argumentos, ¿no? Y no hay paz, que era lo que se buscaba. Que ya no combatimos, ya no hay muertos por el narcotráfico, no, cabrón, pero hay el doble de muertos que lo que dejó Peña Nieto y lo que dejó Felipe Calderón, y lo que no juntos, por separado cada uno. Se fueron compitiendo a ver quién dejaba más muertos. El que lleva más muertos por estas causas registrados en el país es Andrés Manuel López Obrador, y todavía no acaba. Y sigue sumando. Dos meses, ¿no? Y siguen sumando. Lo bueno es que ya mandan este fin de semana hacer una consulta, una encuesta, para ver si los magistrados y los jueces salen por votación ya en los próximos procesos. O sea, qué mamada. Se acaba de ordenar, y lo va a hacer Mario Delgado, el dirigente de Morena, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero qué mamada. Para consultar al pueblo. O sea, señora Sheinbaum, entienda esta pendejada, entiéndala. A ver si le entra en su puta cabeza, a ver si le sube el agua al tinaco. Los mexicanos ya decidieron que usted va a tomar las decisiones a partir del primero de septiembre. Todo el poder. El poder absoluto, porque además tiene mayoría absoluta en el Congreso. El Estado va a poder hacer lo que se le hinche los huevos. ¿Para qué putas otra consulta? La consulta ya fue el 2 de junio. Esa fue la consulta. Si no la entiende, está usted pendeja. Pero es para la reforma del Poder Judicial, para lo que sea. Quiere consultar al pueblo. Que no mames, ya consultó al pueblo, le dio, el puto pueblo le dio todo el puto poder. Al pueblo lo que es del pueblo, al César lo que es del César, el poder, y a Dios lo que es a Dios. Ya se le dio el poder, tiene el poder, ejérzalo. Pues es que parte de la iniciativa de López Obrador, que se fue enviada al Congreso en febrero, más o menos, para la reforma al Poder Judicial, en donde se propone que los jueces y magistrados sean electos por voto universal y democrático de los ciudadanos. Que se esperen estos pendejos a que entre el nuevo Congreso, y entonces tiene un mes, Andrés Manuel López Obrador tiene un mes para volver a presentar sus chingaderas y entonces sí las aprueben. Así va a ser. ¿Para qué una puta consulta? Que no le hagan a la mamada. Viene con un respaldo de una consulta que mandó Claudia Sheinbaum. Justamente este fin de semana se va a realizar. Si la mandó Claudia Sheinbaum, bueno, pues ni... Pero pues hay que aceptar. Presidenta, no estoy de acuerdo, pero bueno, pues es la presidenta. Pero bueno, finalmente va a ser una consulta, ¿no? Es como si nos consultaran a nosotros sobre algo que esté pasando en la capital. ¿Qué diríamos? Oh, los mando a chingar a su madre, me vale madre lo que pase allá. Sí, que pues, se jodan allá, a mí me preocupa aquí. Sí, eso voy. Si nos preguntaran de aquí, cabrón, ¿estás de acuerdo en que Samantha se reelija por 6 años más? Está bien, estamos de acuerdo. Sí. Es así lo que va a pasar allá, más o menos, ¿no? Pero bueno, pero sí. Que no me pregunte Samantha, sí, no. Que no venga a preguntarme Samantha, oye, ¿cómo ves si subimos un peso ahora en octubre el transporte? El camión. No, cabrón, eso lo tiene que decidir ella. El ayuntamiento. Ya lo decidieron, los guanajuatenses subió decidimos el transporte. Que ella va a ser la presidenta municipal y que el ayuntamiento tiene mayoría del PAN. Ah, bueno, decidan, cabrón, trabajen, tomen esa responsabilidad que les ha dado el pueblo y ejérzanlo. Transporte sube y 2 pesos. Suban al puto pinche transporte 15 transporte pesos. Transporte sube 2 pesos a partir de hoy la aprobación y un ¿pero peso a partir más, de cuándo sube? Yo creo que ya es en efectivo ya una vez que se publique, ¿no? Creo que son 5 días después de publicación, ¿no? Y luego ya otro peso en octubre. En octubre cuando entre. Yo me pongo ahora del lado de los ciudadanos. Está bien que se paguen los 10 pesos. Estoy de acuerdo. 10 pesos de pasaje. Pero pongan camiones, cabrones. Es que ese es el compromiso. Es que ese es el compromiso. Supuestamente el compromiso es ahorita subir los 2 pesos. Con esos 2 pesos de aquí a octubre, ya debe de haber... Debe de haber una muestra de camiones, algo ya. Algo, cabrón. Que tú digas, estos cabrones ya pusieron. No que se vaya a Saltier a Cancún un mes. O se vaya a las Islas Griegas. No, güey, en los camiones. Que los camiones, que haya, que veamos algunos camiones nuevos. Que haya respuesta de la gente. Que haya, de los transportistas. Que los pinches choferes comiencen a tratar bien a la gente. Que no vayan como marrachos con el celular hablándole a la vieja. Vamos a echar unos tacos
y vayan echando carreras en los matando callejones. Matando gente en las calles porque, o sea, se han matado gente. Porque sí se ha denigrado el servicio que, o mucho. O que se les caigan las llantas ahí en la bajadita de los pastitos, cabrón. Nada más que se les caiga la puta llanta, se salga el eje, puta madre, cabrón. Quiten esos camiones, por amor literal, de Dios. Literal, transportistas, Aguilar, Ábalos y permisionarios de cualquier tipo. Claro, de que también cómo pueden funcionar con una pinche tarifa de hace 20 años, güey. O sea, no mames. Pero tampoco, ya ¿no? no van a tener pretexto para no tener buenos ya camiones. No va a haber, que todavía no les hacen justicia, ¿eh? Porque 3 pesos es una mamada. Pues si nos damos, de hace 15 años. Si nos vamos en Cancún, cabrón, para cobrar 25 pesos. No, cabrón, pero por viaje. Pero en todos lados, en todo el pinche mundo, en ningún lado del pinche mundo, ni en Chiapas, que están bien jodidos, cabrón. La pinche tarifa es tan baja como en Guanajuato. No sé cuánto cobran las guaguas allá en Cuba. Camioncitos esos, la guagua, súbete la guagua, chico. ¿Cuánto andará costando? 3 MLS. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? No sé, güey. Es una pinche moneda. ¿Una moneda? Que inventaron. Cubana. Cubana. Ah, ok. Que inventaron precisamente. Para chingar al dólar. Que la compras con dólares. Sí. Hey. Pero que la pueden utilizar única y exclusivamente los turistas y los... Pero que también los locales pueden tener algo en MLS, son unas tarjetas. Y te puedes meter a las tiendas que aceptan MLS, creo que se llama así, MLC o MLS. Alguna mamada así. MLC, por que, lo de que debería ser también aplicado ese moneda, sistema de tarjetas. Moneda local cubana. Ah, mira, el MLC. Que debería ser también la aplicación del sistema de tarjetas, ¿no? Con descuento a los capitalinos. Les dan pura verdolaga. Nada de descuento, no van a ofrecer descuentos cabrones de los transportistas. Nada, cabrón. Y donde hay transportes, cada quien por su pinche lado, güey. Y mira, a ellos no les preocupa el transporte. A los hermanos cubanos les preocupa que haya comida. Pero estoy diciendo aquí en Guanajuato que apliquen un sistema de tarjetita para que ofrezcan descuentos a la gente importada. Que allá no hay. Importada, sí, no, ¿no? Pero muy mala comparación con Cuba. Sí, no, nada que ver. No. Pero por ejemplo... Pero sí, por ejemplo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el metro. En León mismo, güey. En León. Compras tu tarjeta de prepago. Compras una tarjeta y ganas, te da para 100 viajes. Y te sale más barato el costo de viaje. Y es como si pagaras 80. Así es. Hay que implementar eso. Que no se les quede, no se les duerme el gallo ahí, muchachos. Guanajuato es muy pequeño como para implementar un servicio de este... No, pero para la zona sur, para Guanajuato Sur. Lo que pasa es que sin algo tienen que hacer para... De por sí es muy barato. Algo tienen que hacer. Es que el servicio en comparación... O sea, si lo comparamos con el servicio que dan, es caro. Sí, es caro. Pero tampoco hemos dado la oportunidad de que mejore el servicio. O sea, por 5 pesos, mereces eso que tenemos ahorita. Jodido, muy jodidísimo, cabrón. Que se le salen las pinches ruedas. Peor que en Cuba, no exactamente. Mames. Ahora, si queremos un mejor servicio, hay que pagar. En la mañana yo te preguntaba, sí, ¿cuánto pagarías por un pinche camión que pasara cada 15 minutos por la Plaza de la Paz para ir al Carrizo? Yo dije máximo 15 pesos. 15 pesos. Pero puntualito mi camión, ¿eh? Así. ¿A huevo? Puntualito, cabrón. Y buen camión. 1 o 2 minutos de desfase, pero buen camión. Buen camión. Cómodo. Que no me vaya yo curiando con la demás gente que sube una pinche pulguita de esas. ¿Cómo se llama? Oye, estás esperando. Las con visitas. A ver si pasa un puto camión a las 4 de la tarde. Y te la estás jugando que no quepas en la mendiga combi. Así. Y si no pasó, ya chingaste a tu madre. Claro, no puede ser. O sea, no mames. Te la juegas a que te quedes después de 2 horas sin subirte porque las peceras son así chiquititas. Tú lo que quieres es un puto camión que vaya al Carrizo. Tranquilo. No cada 15 minutos. No. Cada media hora, güey. Puntual. Pero que pasen por como los camioncitos que pasan por aquí, por atrás del Teatro Juárez. Pinche camioncito, ya pasó hace rato, cada 15 minutos exactamente pasa. Ese va el a Rancho Solano, Rancho que Solano, va para impecable, Solano. Impecable el por servicio, el nuevo nunca acceso, falla, nunca falla Solano, apréndanle cabrones. Chingón, amigo. Para el Carrizo chingón. Me he quedado 2 horas, cabrón, 2 horas esperando la convisita. Y luego te tienes que ir a otro lado a tomar sí, el pinche. Cabrón, no ¿sí? puede ser posible. Ya qué bueno que se haga justicia a los transportistas, pero también que ellos encuestas cumplan. Que se han hecho, se le ha preguntado a la gente qué prefiere, un buen camión con un bajo precio, y la gente, toda la gente ha comentado, queremos un puto camión. Totalmente de acuerdo. Man. O sea, que haya servicio. Ya después ves que sea buen servicio, que sea un servicio a toda madre, y vas pagando más. Ve los taxis, oye, ve los pinches taxis, güey. Son hermosos, todos son los hermosos. Taxis, de lujo, pero cabrón. ¿Y cuánto pagas de aquí a Solano? 80 pesos. La gente los paga. Porque los paga, porque wey. Te dan un buen servicio, porque si están a la no, hora que les estás, si que no te dicen, los pagaran, ahí pasan por ti. Si no los pagaran,
no existirían esos claro, pinches taxis. Claro, claro. Y claro. Hay así un putero de taxis. Bueno. Y son 80 pesos. Oye, cabrón, si el pinche camioncito pasara cada 15 minutos, el camión limpio, el pinche chofer amable, le pago 20 pesos. Claro, claro, claro. Le doy 20 de propina más. Y bueno, no en tanto. En el caso del taxi, pues. Pero en el caso del taxi. ¿No? Pero en el caso del camión, por ejemplo. No, paga oye, con gusto. Tu dinerito. Es más, no me dé boleto, robes el pasaje, cabrón. Y con mi pinche credencial. Y con mi pinche credencial del INAPAN, le pago la mitad, a huevo. Y me tienen que tratar que igual. Igualito. Lugares privilegiados. Además, reservados. Lugares reservados. Sí, sí. A ver, cabrón, levántate, pinche chamaco, güey, que me voy a sentar, ¿no? Totalmente a de acuerdo. Huevo. Y que claro. La gente haga conciencia también, ¿no? Que la gente, la pinche gente llega y acá a machina los lugares que son reservados para los ancianitos. Así es, como yo. Te gané, güey. Las mujeres embarazadas. Mujeres y ya embarazadas. No se paran, cabrón. Se hacen sí, pendejos vale que van acá en el celular. Sí, les puta vale madre. No, güey, son lugares reservados para la gente, pues. Los adultos que van que todo eso se respete en el servicio, que todo haya. Todo eso tiene que todo pasar, funcione. Me parece. Pagas el dinero, la gente lo paga. Por ejemplo, las mamás que llevan 4 pinches escuincles a la escuela, cabrón. Los pinches 4 escuincles y ella. Ocupan puta, 6 lugares, media combi. Media no pinche mames, combi. Es un, pero es un punto un de boleto, dinero. Cabrón. No, pagan los, todos, los 5. ¿Ah, sí? Pero lo que debe de ser es. A ver, cabrón. Los niños. La gratis. A partir del tercer niño. No paga. Y los niños pagan la mitad. Perfectamente. Entonces, fíjate, si llevas, fíjate qué buena moción. Si llevas 4 niños, que no pagan 2, la mitad. O sea, 1. Sí. Uno, ¿y tú? Y como uno no es ninguno. Como uno no es y ninguno. Y 2 es apenas 1, ya no paga ya nada. Ya no paga nada. A huevo. Fíjense, ¿no? Pero es que no nos escuchan, cabrón. No nos escuchan. Tienen cabrón. Que llevar asesores que pinches tengan experiencia, piel, cabrón. Haznos caso, por favor, cabrón. Haznos caso, güey, y vas a triunfar en la puta vida. Vas a ser un gran personaje, inclusive. Es más, güey, otra vez te fundamos el PRD, güey. Otra vez. Otra vez. Partido Regional de la Democracia, Guanajuatense, una mamada así. Partido Regional, partido, PRD. Partido Revolucionario a distancia. A distancia. A distancia, muy distante. PRD. 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 Muy distanciado. Señores, ya nos oye, está haciendo esta pinche haciendo madre efecto. Que nos estamos tomando. Es la cuarta ola de calor que ya se va, la cuarta ola de calor. Viene la niña con unos mendigos. La niña siempre es cabrona, la niña con unos aironazos, con unos unas pinches lluvias tremendas. Lluvias, pero ya lluvias, no sé, ya no sabemos. Tormentas, mire, cabrón. Mire, yo he estado de repente reflexionando, digo, es que aquí en Guanajuato no se va a inundar. ¿Cómo chingado? No, ya se inundó en 1905, güey. Sí, se inundó. Ya vivimos en un Guanajuato arriba del que se, el que, sí, del sí, hundido. Sí. Sí, claro, claro. Entonces no podemos pedir cualquier pinche lluvia, o sea, sí que haya mucha lluvia, pero no como para que nos inundemos y nos ahoguemos y nos lleve la chingada. La niña creo que trae un chingo de lluvia, trae un chingo de humedad y aires huracanados que aquí en Guanajuato pues siempre los hemos tenido, pero van a llegar más cabrones, nos hemos confiado, pero es que ya hace falta. ¿Qué es la niña? Es precisamente lo contrario del niño. El niño lo que trajo fue sequía, una sequía de la chingada durante casi 2 años, o un poquito más de 2 años ya. Sí, 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 fue mucho. Muy una larga. Sequía muy cabrona, que ya acabó, en este junio terminó precisamente este fenómeno del niño y entra esta madre de la niña, o sea, va a traer lluvias, pero... Intensas, ¿eh? Exageradamente. Pero intensas. Hay que cuidarnos, hay que tomar precauciones, en sus casas no tengan pinches vidrios muy grandes... No hagan pinches construcciones endebles muy muy altas porque se los va a llevar la chingada. Tengan mucho cuidado porque viene esta niña viene muy traviesa. Aunque en Guanajuato nunca nos ha tocado pero grave. Nunca se sabe, nunca se como sabe. Que estamos en un pinche territorio magnífico donde blindado está por una pinche roca blindado por los todo. Cestos, cerros pelones. Así es. La única chingadera que tenemos aquí en Guanajuato pues son algunos morenos. Pero, pero ya, pasó la, ola y... Pero, exactamente, no hicieron nada. No nos hizo nada. No nos estamos asumió, muy bien pertrechados aquí en exactamente, la capital del no estado. Nos dañó. Hay que defender la cañada, ¿eh? Hay que defenderla. Hay que defenderla, independientemente hay que cuidarla mucho. Cuáles sean sus emociones políticas, sus sentimientos políticos, hay que defender la cañada. Hay que vale la pena. La cañada es una cosa maravillosa que...
una parte del mundo existe, de verdad. Así son, es. Son cosas muy bonitas. Acá además hay que tocar un tema que no quieres tocar, que estás, sí le estás dando la pinche vuelta, sí es el Congreso local. Congreso del Estado. Vámonos. El Congreso del local, el Congreso del Estado que hace, estamos hablando de 80 años, hace 30 el Congreso local lo mandaba, lo comandaba el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, nada más, eran los dueños del Congreso. En los últimos 30 años, el dueño de los dueños del Congreso es el PAN, el Partido de Acción Nacional. Sí. Y resulta... Un amigo, hola, buenas tardes, querido, amigos. ¿Cómo está usted? Que estén muy bien, ¿cómo gusto verlos. Bien. Hola, nos vino a visitar la Cruz qué Roja. Qué bueno, aquí está. ¿Ya no? Qué bueno, con razón te veo alegre, te veo feliz. Ya, liberado. ¿Cómo te va? Qué bueno. Después de 30 años, nada más. Nada más 30. Muy bien, muy bien. Hombre, qué sí, bueno. Aquí estamos bueno en vivo, qué bueno. Muy bien, Oscar. Viene aquí a comer a la verana y sí, claro. Todo muy bien, mundo muy bien, viene pase. A comer pase. Bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias, sí, gracias. 32 años de panismo. 32 años. 32 años de panismo. 33. Y hoy, precisamente, el 26 de septiembre, esta chingadera se acabó. Y se acabó por la simple y sencilla razón de que perdió la mitad de distritos el PAN. Y los ganó, no todos Morena, pero sí de 22 distritos, 11 los ganó el PAN, 8 los ganó Morena, sí. Y ganó... ¿La coalición? La coalición ganó otros 3, uh-huh. Y ahora vienen los plurinominales. Los pluris. Son 36 diputados en Guanajuato. Obviamente 14 hay son de pluris. 14 plurinominales. Esos 14 plurinominales, aquí hice yo más o menos la cuenta. Tu estimación. Mi estimación. Sí. Le tocan 5 al PAN, 4 a Morena, 1 sí. al PT, 1 sí. al Verde, 1 sí. al PRI. Porque pasaron, porque precisamente ya cuando cumple usted el 3% mínimo le para su registro, sí. le toca automáticamente un plurinominal. Su diputación. Y entonces el PRI pasó de esto, entonces tiene un candidato, el Verde también obviamente, y el PT lo logra también con un diputado, con una representación. Y entonces quedarían los diputados aquí lo había puesto ya abajo. Son 16 del PAN, serían 11 más 5, 16. 16 del PAN. Para 36 no es ni la mitad del Congreso. No puede ser la mitad, no le pueden dar más, no, porque no le pueden no dar con plurinominales, no pueden alcanza. Romper la paridad no y no le pueden dar la mayoría. Entonces, aunque alcanzara más plurinominales, no se los dan, pero de todos modos no los alcanza. Alcanza Morena, alcanza 4, más sus 8, le van a quedar 12 candidatos. 12 candidatos. Aquí también la bronca es... La bronca de todos estos diputados es que, pues está la coalición. Sí, claro. La coalición, bueno, pues de alguna manera u otra, bueno, pues se supone que lleva la mano el PAN. Sí. O al menos el PRI, se supone que el PRI va en contra de Morena. Entonces no le daría su voto a Morena para que Morena tuviera... más mayor. Lo que sí es un hecho es que no tiene mayoría ninguno el de los PAN. Partidos por política, okay. Y menos el PAN. El PAN no logra la mayoría. Hoy se cumple aquella profecía que veníamos comentando de que el PAN iba a perder la mayoría en el Congreso y se cumplió. Yo nunca lo dije, yo siempre dije no iba a perder más que uno o dos distritos, fue lo que yo dije. Era lo, tú sí dijiste sí que, iba a perder que iba a perder la mayoría. Hola muchachos, hola. Yo nunca lo pensé así. Pero mira, es que venía muy fuerte el PAN, estaba muy amarrado. Iba a controlar sí, el Estado. Pues era todo, lo iba tenía a ganar controlado. El Estado. Siempre, sí lo tuvo pero controlado. Sí, estuvo mucho en riesgo ya el Congreso, que era uno de los objetivos de Morena, empatar el Congreso. Es correcto. O ganarle la mayoría con aliados. Y luego nos falta Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Y aquí está, mira, es PAN termina con 15. Sí. Morena con 12. 27. 3 de MC. 3 de MC y el 30. PRI, PAN, PRD, 6. Ok. Así quedarían los 36. ¿Qué va a pasar? En total. Que se van a tener que aliar, entre llegar a acuerdos, no aliar, llegar a acuerdos entre ellos, porque el primero y gran acuerdo por el Estado de Guanajuato que va a ocurrir es la salida del fiscal, que hoy se empezó ya a correr el rumor que en 15 días se va, que si no, que si sí, que si se había él agandallado una promoción del cambio de reglamento interno de la fiscalía para... darse su me voy, retiro, pero me llevo hasta el excusado. Su retiro, sí.
Finalmente, me parece que cualquier acuerdo que se logre en ese sentido, con el convencimiento del fiscal Carlos Amarripa de me voy, pero en justicia me corresponde eso, me parece que todo es benéfico para Guanajuato, por todo lo que se ha venido especulando, ensañándose con el fiscal desde la presidencia de la República, que en el fiscal no es el culpable de todo, o sea, también eso hay que decirlo, pero de que había muchas voces que querían al fiscal fuera, al propio Cabeza de Vaca fuera, pues yo creo que Libia es el primero de los grandes consensos que va a tener que dialogar con la bancada de Morena, que va a tener que juntarlos al acuerdo final. Bueno, Morena va a salir con su mamada de que 6 años hemos estado siempre con que se vaya, hoy lo logramos. Eso nosotros, es lo que va a decir Morena. Claro. Y eso es falso, eso no es cierto. Libia lo prometió desde su campaña, dijo, yo no sé si no fuera, voy a ratificar. Yo no sé si fuera acertado o no, si estuviera bien o no, pero definitivamente fue un compromiso que tiene que cumplir. Y no es que Libia lo vaya a remover. Que tiene que cumplir y va a ser lo primero. La ciudadanía, vamos no creo que haya ningún problema, yo creo que va a ser una autorización, va a ser... Buenas tardes. Yo creo que va a ser totalmente, va a ser unánime. Yo creo que va a ser unánime la decisión de que se vayan. De cambiar al fiscal. Porque obviamente Libia no tiene el poder de sacar al fiscal. Cabrón, yo pensé que estaban chocando acá atrás. No, sí. Es lo que pasa cuando estás aquí en la vía pública. Sí, así tendrás la conciencia, mi querido Sátulo, que chingue la Guardia Nacional o que te llegue por ahí algún reportero atrás, de Morena. Algunos muchachos que llegan. yo creo que el fiscal, quiero aventurarme a decir que ya está de acuerdo en dejar la fiscalía. Así es, no así le queda de otra. No le queda de otra. Independientemente de eso, tendrían que agotarse procesos judiciales muy extremos. Yo creo que el acuerdo de Libia. Yo creo que más bien la promesa de Libia se fundó después de un acuerdo con Samarripa. Me parece que así es. Ya está así. El acuerdo. Es falta, lo bueno que va a pasar. Falta, me parece, ahí nos están saludando seguramente. No sé quién es, no es Cerdón. No, importante. Pues sí. Es la camioneta de Ugalde, mira, ahí va. Ahí va el secretario de Seguridad. El secretario de Seguridad, sí. Quítense, cabrones, ábranse, porque abran hijos de la ciudad. Y luego ese Mercedes-Benz, miren nada más qué bonito. Ese Mercedes-Benz es una... De Karencita. Es de Morena. A ver... Es gente de Morena, no voy a decir quién, pero es gente de Morena. Pero para que vean, mira un paneo. 360 en 4D. A ver, cabrón. Pinche Mercedes, gente de los caros. Ese es de los chairos. Chairo es caro. Es caro, pero sí, sí es Chaira. Sí, 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 pero sí no es Chaira, de los chairos, pues, de Morena. Mire usted. A ver, cabrón, es la gente de Morena de Guanajuato. Guanajuato se cuece aparte, Guanajuato es diferente a otros. No voy a decir el nombre, usted imagínenselo, pero no digas el nombre de nadie. Más de 3 millones de pesos ese carrito. Y qué bonito carrito, no lo había visto, es nuevo, nuevecito, Mercedes-Benz. Pues bueno, pero lo que estábamos... me parece que el gran acuerdo político es un gran va a ser un acuerdo bomba para el país. Así en donde es. Libia, en donde el grupo de Morena y del PAN van a ponerse, sí, al final de cuentas, a conciliar los intereses de Guanajuato por encima de los intereses de partido, de grupos, de gente loca en medios de comunicación que está desacreditando elecciones. Me parece que el gran acuerdo político primero que va a identificar al Estado es la voluntad de todos por ponerse de acuerdo en elegir un nuevo fiscal. De todos los políticos. De todos los políticos, sí, claro. Sí, porque si es el pueblo, o sea, yo no estoy de acuerdo. No, el pueblo manda. Pero yo no estoy de acuerdo y yo soy pueblo y yo no estoy de acuerdo con eso, pero por los que mandan es el Congreso, ni siquiera Libia. Así es, no es una decisión de Libia que ya esté tomada. Es una decisión del Congreso pero del Estado. Pero sí, seguramente ha habido diálogo. Y en el Congreso del Estado. Así es. Digo, obviamente, si se la pasaron chingando 6 años con que corran al fiscal, hoy lo van a correr. Pues ni modo de que digan que no están de acuerdo, ¿verdad? Pero mira, hay que ver la ley, o sea, no se puede correr al fiscal. Sí puede haber un consenso para destituirlo. El Congreso del Estado con las tres partes, con la mayoría calificada, puede destituir en cualquier momento al fiscal. O sea, eso está establecido. Yo me iría por un acuerdo político, para no enturbiar procesos legales. Porque además no tiene ni la mayoría el PAN. Y que Samarripa anunciara, me retiro, me voy a jubilar, más allá del proceso que me puedan instaurar. ¿Qué es lo que está pasando? Eso sería salir por la puerta grande, que es lo que le están analizando.
me parece, en estos momentos. Que es lo que está pasando. Y bien, por Samarripa, en este caso. No es una destitución, pues simplemente un retiro. Él se jubila. Él se jubila. Él tiene todas estas prestaciones de ley. Lo autoriza el Congreso. Y le dejo la decisión del nuevo fiscal del Congreso de manera limpia. Así me parece que sería más positivo para el Estado de Guanajuato. ¿No? Incluso hasta tiene buenas opciones. Totalmente. Hay una opción aquí de un guanajuatense que pudiera ocupar ese puesto de fiscal, que acaba de terminar su mandato como magistrado. Excelente persona, excelente figura. El licenciado Daniel Chowell. Me parece uno de los mejores perfiles, el mejor perfil desde mi punto de vista. Así es, y yo creo que el único. El único, me parece. Debería ser lanzado. Lamentablemente se manda terna al Congreso, pero yo lo pondría en la terna a él mismo. Daniel Chowell. Claro. Una terna, quizá. ¿Quién te lo impide? Nadie. Porque es el mejor perfil, me parece. Es el mejor perfil, ojalá que sea. No somos asesores de nadie. ¿Qué van a decir? Van a salir, los pinches cortes. Es que ya fue procurador y él fue el que dejó a Samarripa. Claro. Pero bueno, pues hay que contar con que... Lo que ya pasó me parece que ya no existe. Así es, además la realidad te cuenta ahorita. Es otra figura totalmente. Un tipo especializado en la materia procesal, legal, impresionante, judicial, o sea, más no poder. Terriblemente bien, me parece. Leal. Leal, totalmente. Padre de familia. Fiel a las instituciones. No, además su amor es una por gran, Guanajuato es impresionante. Una gran persona y parece, un gran ¿no? amor por Guanajuato. Yo creo. Un gran entonces, amor ahí queda por entonces Guanajuato. El tema del fiscal. Está a punto de irse si los comentarios asertivos ya son en ese sentido. Me parece que estaríamos ya casi en la primera división política del nuevo gobierno, del nuevo Congreso. Es correcto. Eso y esto será precisamente a partir del 26 de ya septiembre. Ya que se está entrando en el 26 Congreso, de septiembre. ¿No? Sí, efectivamente, el PAN va a tener más diputados que Morena, pero pues obviamente es lógico. Saluditos. Es ¿no? lógico. ¿No tienes saludos ahí? Saludos. Ah, vamos a ver. A mí ya se me está subiendo esta chingadera, cabrón. Ya estoy en otra onda, cabrón. Ya, ni siquiera sabía que estaba yo aquí. No, es que acuérdense que te están saludando ahí. Sí, la no, raza. Ahí está. A ver, ves que bota esta chingadera. Es que está, o sea, saturadísimo. No mames, la pinche tecnología no va conmigo. Ahí va, vele bajando. Ahí va. José Marcoquio, Cristian Hernández, ya lo habíamos visto. Cristian, lo de la Plaza ya de la Paz. Martín Benítez, ese no lo habíamos visto. Saludos, sí, Viejones, no, también. Sí, ese ya. Martín Viejones. Michelle Evinsky, mira, este no lo habíamos gran amigo visto. De origen polaco. Un abrazo, exactamente, señor. Exactamente, de origen polaco, señor, que además. Con todo nuestro respeto, además, señor. Por ahí el que tiene la foto. ¿A tu hijo? Es su hijo. Sí. Su hijo es el que tiene la pinche vara alta ahí con nosotros. Hola a todos, mi nombre es Pati. Pati Sánchez, ¿qué dice? Pati Sánchez. Ya sabes que son. En el paquete que pagan y pueden ver. Está bien. Nidia, mi hermanita linda, desde allá dice: el internet es el paquete que pagan y pueden usar. Sí, sí, sí. Donde haya señal con tu clave, más o menos. Con el que me prestabas. Exactamente, sí, pero sí. También hay una para los que no son. Y hay gente clientes, que no tiene para pagar. Para los que no son clientes de Telmex, sí, o sí, de Telcel, o de Infinitum, o de no son clientes, se les dan 2 horas gratis. Su acceso gratis. 2 horas gratis. Saludos desde Irapuato. Saludos desde Irapuato, Sergio Emilio Elizagarás. ¡Ah, cabrón! ¡Minche nombre! De alta mucha categoría. Altura, de mucha altura. Seguramente mucha altura. Fifi. Seguramente mucha altura. Fifi. Saludos, estimado Sergio. A huevos. Nidia dice, se está cortando la transmisión, o solo es mi pueblo. Creo debe que es tu pueblo, sí. Hermana. De ahí, creo que tu no, pinche Nidia. Pueblo bicicletero. No hay señales acá de que se corte. Chiapas, digo, yo quiero mucho a Chiapas, mi hijo es de allá, de Chiapas. Vani Barajas, Chiapas, mira, Vani Barajas, ese muchachito. ¿Cuál? Vani Barajas, de los saludos, últimos mis periodistas. Estimados. Hijo de Saltiel, que compitió, hombre, para senador, el joven. Vani Barajá. Sí. ¿A poco? Giovanni se llama. Giovanni. Nuestro amigo. Mi querido amigo. Un abrazo. Luego tengo que ver primero, porque luego, este es lo mismo que de allá arriba, mira, que te regalan 375 mil pesos porque son chingones. Y una casa allá en Grecia. En las islas. El Cristian dice, para la zona sur se paga más de 100 pesos. ¿Quién sabe? Yo no sé. No, güey, no sé a dónde vayas. Si a la Sauceda. Al taxi, sí, pero no se pagan más de 100 pesos. A lo mejor vas a la Sauceda, entonces te van a cobrar 120 pesos. Es que en el Uber te va marcando determinado al tiempo. Bueno, yo no uso Uber. Taxi minero. Ah, muy bien. Taxi minero, una chingonería el taxi minero. En el Uber sí pasa así que alguna hora del día se destapan las tarifas a la alza. Exactamente, mira, para allá. Para la Plaza Alaya, desde aquí del centro a la Plaza Alaya son 85 pesos.
85 pesos, que bueno, uno deja los 100 pesos. Ya está, ok. Deja los 100 pesos. A lo mejor alguno te cobra 90, pero más o menos. Por ahí más o menos. Y además es un buen por servicio que nunca se termine y nos la pasamos a toda madre. Dice mi hermana Chiapas y peor, Berriozábal. Ahí está, ella conoce la zona. Sí, no, pues imagínate nada más. Qué bueno. 73 años allá viviendo en Berriozábal. Muchos saludos. ¿Qué nos pasa? Bueno, pero está bien, hermanita. Sabes que te queremos, sabes que te adoramos, sabes que Pablo te hacemos Chowell, caso. Mira, Pablo Chowell. ¿Dónde está Pablo Chowell? Ah, dice... Pablo Chowell, mira, acabamos de decir de Dani, para ¿qué los será de Dante Lab? Nos vemos en la dice, noche. Saludos en Barbarino. A ambos, saludos también para los miembros de Dante Lab. Dice, nos vemos en esta noche en Barbarino. Allá nos vemos. Allá sin problema. Toca la cañada. ¿Sí? Y ahí sí el cantante no habla para decir, no mames, güey, es fraude. No. Ahí sí va la cañada. Música en vivo, rock, música de rock en vivo a toda qué rico, madre. Voy ahí, claro. Creo que a partir viernes, de las viernesito. Creo que a partir de las los 8 viernesitos 10, están los ahí. Viernesitos están ahí. Todo madre. Se la pasa uno a toda madre, sale uno hasta pedo hasta la chingada. Ay, si usted no puede manejar ahí le mismo, piden un Uber, ¿no? Le piden ahí que no sube. El minero, taxi minero. Pinches Uber son unos rateros, camaradotas, muchachos culeros, de Uber. Los saludo con mucho gusto. Años que no uso yo el pinche Uber, cuando me la dejaron ir con su pinche tarifa esa preferencial o no sé qué, que eso me llevaron ahí de la casa al Encino por 470 pesos. Ya no usas esa madre. No. Es lo que te decía, y que ni lo pagué. Sí, muy bien. Y ni le pagué. Y fíjate. Y chupo ganado por el PRD, ahí está. Sergio Emilio Estarrarás. Ah, entonces sí fue. Te dije, el único sí municipio fue, ganado por este partido político. Gracias, Sergio. Sí, mira, estábamos gracias, en esa información. Sergio, no teníamos la información. Pero ya la tengo. Mira, sí, el PRD. Te dije. Cuando Jichú era la tierra de los priistas, estas de la familia. De los leones de la sierra de Jichú. Sí, llaman, estos. Déjame, me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba? Hay un escritor, un periodista muy famoso también, que es hermano no, de. No, pues es el fundador de los leones de la sierra de Jichú. Exactamente. ¿Cómo se llaman? ¿Los qué? Los. Aguánteme. Se llama. Es la única familia que sí, pobló el pueblo. Sí. Son dos familias sí. Del mismo apellido. Los Antero Landaverde, que es una. Los Antero Landaverde y los otros da... que son los de la sierra. ¿Aguilera? ¿O? No. Tú sabes, mi querido Quique. ¿Cómo se llama el león de la sierra de Quichú, Abascal? El apellido de los de la sierra de Quichú, de los leones. ¿No lo ubicas? Ahorita te digo. ¿Cómo se llama? Bueno, se nos fue. Ahorita. Ya nos acordamos, jefe. Ya, pero ya sí. Está peor, mi querido Saturnino, que yo, con eso de la memoria demencial. Sí, y, está cabrón. Antonio López dice, amigo, se me pasó. Antonio López Chávez. Un saludo también. Ah, cómo no, Toñito, saludos, mi querido Toño López Chávez. José Sandoval dice, del centro a las Arboledas se están cobrando 100 y 110 pesos los taxis. Sí, claro. Ah, cabrón, pues sí está medio caro. Ya vimos lo de Pablo Chowell. Bueno, pues ya es todo. Pues nos despedimos. Nos estamos despidiendo. ¿O tienes algún otro dato, alguna otra información pendiente? ¿Alguna otra familia? No, ya. Les recuerdo, no crean todo lo que vean ustedes en el 8. Los compañeros del 8 son de Morena. Es la unidad de comunicación de Morena aquí en Guanajuato. Y bueno, pues ellos van a dar toda la información que quisiera que pasara en Guanajuato. Y no van a pasar. No gobiernan Guanajuato. No tienen mayoría. No hay morenos. Hay muy poquitos y todos están Guillermo en el 8. Velázquez. Velázquez, la familia Velázquez. De la sierra. Claro. De Quichú. La familia Velázquez. La familia todos Velázquez, eran. Toda todos la familia Velázquez. De la sierra de Quichú. Eran. Eran 3 años y 3 años. Sí. 3 años los Antero y 3 años los Velázquez. Los Velázquez. Iban, sí, hubo una época en que así era la cosa. 70 años. 70 años. Hasta que se convirtieron también en el PRD. Estoy casi seguro que hoy los de Morena, el PRD que ganó, debe ser algún Velázquez. Totalmente de acuerdo. Algún Velázquez seguramente. Ahí nos estarás diciendo, mi querido Elizarrarás. Muchísimas gracias. Yo le doy las gracias a usted. Estamos aquí desde La Vela. Iván Estepanenco, en el canal de televisión de periodistas de guanajuato.com. Y Saturnino Jiménez en Facebook, Enlace Digital Bajío. Enlace Digital Bajío. Aquí nos estaremos viendo. ¿Dónde está la producción? Pásame la producción. Aquí tenemos la producción. Okay. Y yo les agradezco muchísimo.
nos vemos el próximo viernes. Si otra cosa sucede más importante, ya sabe, nos enlanzamos en vivo algún programilla de ahí del Canastillo de Flores o de la o del Bar Luna o incluso de la Tasca. Totalmente de acuerdo. Debemos transmisión en ahí en la Tasca. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Venga a Guanajuato. ¿Cuándo comienza el Pride? El día 20. 20 al 23. 20. De todos modos, del 17 Pride, al 26. Las fiestas de la presa. Las fiestas de la presa. El día 16, Cabá, en las ranas, en la coronación. El 16, Cabá. El 16, ya viene Cabá. Tremenda las fiestas de la presa. Entrada gratuita en las ranas. Próximo miércoles 16. Cabá. Vengan, chinga, yo no voy a ir, pero vaya usted. Cuídese mucho. Gracias. Qué bien, cabrón.